Buenos días, Centro de Vida Internacional. Vamos a empezar nuestra reunión de mujeres. Un saludo a cada una de ustedes. Cada 8 días estamos esperando este momento para reunirnos, para saber lo que el Señor tiene para cada una de nosotras. Y bueno, como todavía seguimos algunas en resguardo, o la mayoría, ¿verdad? Algunos esposos rolan turnos, o algunos se quedaron sin trabajo, que ahorita vamos a orar por ellos. Algunas mujercitas también se quedaron sin trabajo, ahorita vamos a orar. Y bueno, sean bienvenidos. Y aquellos que entran por primera vez a esta página de Centro de Vida Internacional, sean bienvenidos. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que si tú no tienes una Biblia, te invito a que te puedas conseguir una Biblia para que puedas aprender a conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios, ¿verdad? Porque Santiago nos dice que no nada más seamos oidores de la palabra, sino que también hacedores de ella. Y bueno, quiero leerles el Salmo 1, una parte de Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que así debe de estar nuestro corazón. Tiene que ser un deleite el escuchar la palabra de Dios, ya sea ahorita escuchando la palabra de Dios, o cuando tú estás sola, ¿verdad?, en tu devocional, o cuando estás con tus hijos en tu devocional. Debe de ser, ¿qué?, un deleite. Debe de ser cada cuando, cada 8 días, cada año, no. Perdón, tiene que ser de día y de noche. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, viene una promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios trae una bendición a nuestras vidas porque nos da sabiduría para saber qué hacer en el día, tomar las decisiones, amar a Dios, conocer a Dios, obedecer su palabra. Y al leer la palabra, Él nos está guardando de muchas cosas, ¿verdad?, de que no debemos hacer. Y por eso debe de ser un deleite. Y además, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos platicando y diciéndole, pero cuando leemos la Biblia, Él nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo qué es lo que le gusta que hagamos y qué es lo que no le gusta que hagamos, que aprendamos sus mandamientos. Y bueno, este Salmo a mí me gusta mucho, el Salmo 1. Yo durante mucho tiempo lo estuve orando cuando lo oré, porque empieza orando, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y como a mí me tocaron 3 hijos, yo decía, bueno, pues que mis hijos no anden en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores, que se deleiten en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, mucho tiempo estuve orando por esto sobre mis hijos. Pero después dije, no, pues aquí también entra mi esposo, y empecé a orar por mi esposo. Dije, no, pues aquí yo, y ahora pues el día de hoy oro por toda la iglesia, ¿verdad?, que nos deleitemos en la palabra de Dios. Y bueno, es un deleite estar también siempre expectantes de lo que el Señor va a hacer en esta mañana. También la otra es agradecerles por sus diezmos y ofrendas de aquellas personas que han dado con alegría de su corazón, obedeciendo a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Entonces es una bendición que Dios ame, ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, si vas a diezmar, si vas a ofrendar y no sabes cómo hacerlo, el pastor Armando, que está aquí con nosotros siempre, él va a poner en la bandeja de entrada, va a poner a dónde lo puedes hacer, y queremos orar para que el Señor bendiga tus diezmos y tus ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que, Señor, cuando obedecemos a tu palabra para darte la parte que a ti te corresponde, Señor, tu nombre es glorificado, tu nombre es exaltado, pero más que nada dice que tú amas al dador alegre. Muchas gracias, Señor, porque somos dadores alegres, porque has cambiado nuestro corazón a un corazón generoso, a un corazón sembrador. Mil gracias, Señor. Y gracias porque tú eres quien lo abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunda. Y reprendes al devorador. Tú eres quien lo hace, Señor. Y en esos momentos nos ponemos de acuerdo para orar por las finanzas, Señor. Las finanzas, Señor, en cada familia, en el país. Que, Señor, tú sanes la economía de nuestra nación, Señor.
Que tú, Señor, abras fuentes de trabajo para aquellos que se quedaron sin trabajo, Señor. Que tú abras fuentes de ingresos, Señor, para aquellas que ya ahorita tuvieron que entregar locales porque ya no tenían para pagar su renta, Señor. Aún los que rentan, pues sí, les desocupan también en una manera de vivir. Todos necesitamos, Señor, de un milagro en las finanzas. Padre, te pedimos, Señor, que abras los cielos. Y el diezmo y la ofrenda lo sabemos que es una manera de que se rompen estas maldiciones en el nombre de Jesús. Lo creemos. Creemos, Señor, que tú, también, Señor, hay mujercitas que se han quedado sin trabajo. Ayer ponían una petición de unas jovencitas, Señor, que se quedaron sin trabajo desde enero. Padre, las ponemos delante de ti, Señor, para que no se desanimen, para que, Señor, puedan salir adelante y que donde toquen puertas, Señor, la puerta que tú les vas a abrir, pues puedan dar ese trabajo que ellas necesitan. Muchísimas gracias, mi Dios. Y los que están percibiendo a la mitad de sueldo, Señor, gracias por esa mitad de sueldo, pero también es necesario, Señor, cubrir más gastos. Padre, yo te pido milagros financieros. Sana las finanzas de cada familia. Sánalas, Padre. Igualmente te pedimos por la salud de muchos que están enfermos, Señor. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús y declaramos que por tus llagas hemos sido curados. Y declaramos que tú eres nuestro proveedor, Jehová Jiré, y que tú traerás, Señor, la provisión a cada hogar. Cada hogar necesita diferentes situaciones, algunos el trabajo, en otros la sanidad, en otros la restauración familiar, en otros que regrese un hijo que se fue de casa, en otros, Señor, que vuelvan al camino del Señor. Tú lo sabes, Padre. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, ahora les quiero hablar acerca de las actividades que tenemos en la semana. Mañana miércoles a las 8 de la noche, matrimonios. Estemos dispuestos, contentos de que se nos va a hablar acerca del matrimonio. Es con Octavio y Yola. Ellos ya tienen un material para nosotros que nos hace falta en los hogares, para el papá y para mamá, para que podamos vivir tranquilamente, podamos vivir un estilo de vida diferente. Que me dices, bueno, vamos, ya no va a responderme mi esposa, o ya mi esposo me va a amar mucho. Pues sí, pero también hay cosas a veces que tenemos que tomar decisiones con la dirección de Dios. Entonces, yo te invito a que el día de mañana a las 8 de la noche, matrimonios estén atentos a esta plática que se nos va a dar. El día jueves es la reunión general a las 8 de la noche. El pastor está hablando acerca de la guerra espiritual y yo creo que lo va a seguir haciendo. El día viernes es una palabra de reflexión de los líderes de Centro de Vida Internacional. Bendigo a cada líder, a cada servidor que también está desde sus casas sirviendo al Señor, ¿verdad? Con las predicaciones que el Señor les está poniendo. Bendigo sus familias, sus finanzas, su salud en el nombre de Jesús. El día sábado, varones, a las 10 de la mañana tenemos la reunión de varones, no faltes, digo, desde tu hogar, ¿verdad? Claro está, que estés al pendiente de que puedas escuchar el testimonio de varones, lo que dice la Biblia acerca de cada uno de ustedes. A veces ustedes necesitan también escuchar, así como ahorita vamos a escuchar de mujeres, pues también los hombres. Y en la tarde es la reunión de jóvenes, Pastor Armando, 6 de la tarde. 6 de la tarde, el sábado. Y para los niños, pues ábranles la página de SEC Tuve. Él también está mandando videos, ¿verdad?, de sus devocionales a los niños. Entonces, tenemos, ahora sí que el Señor nos está dando una comida excelente, un maná precioso para estar alimentados todos los días. El domingo a las 11 de la mañana es la reunión general para que invites a otras personas, desde la página de Centro de Vida Internacional y puedan entrar ellos a la predicación del domingo, de que todas las actividades que tenemos. Y bueno, vamos, yo les comenté que íbamos a empezar a ver unos dos o tres temas, dependiendo cómo avancemos, acerca del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque en el grupo de mujeres a veces yo preguntaba, bueno, ¿tú sabes quién es el Espíritu Santo? Y a veces no sabían, decían, pues todos se lo pedían a Dios, ¿verdad? Todos, pues sí, el Espíritu Santo es Dios.
pero vamos a ver la función que desempeñan cada uno. El Padre, al Padre siempre vamos a llegar a través de su Hijo Jesús, del amado Hijo Jesús. Pero para conocer a Jesús necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos revele su palabra, para que nos revele las cosas que van a suceder, para que nos enseñe tantas cosas que ahorita vamos a ver, que vamos a ver muchas cosas. No sé si te alcanza el tiempo ahorita de anotar, pero no te preocupes si no te alcanza el tiempo de anotar la cita. Lo puedes después ver, después lo bajan, ¿verdad, hijo? Lo bajan al internet y entonces tú ya lo puedes ver más tranquila. Y bueno, Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana hables a nuestros corazones, nos reveles quién eres tú, que aprendamos en la Biblia a saber quién eres tú, para honrarte, para conocerte y para saber quién eres en nuestra vida. Porque algunas, no todas, algunas personas no lo saben. Y gracias por aquellas que lo saben, que tenemos que honrarte, que tenemos que darle también a ti la gloria y el agradecimiento, porque todavía estás aquí en la tierra. La Biblia dice que cuando ya sea el fin de los tiempos, tú ya no estarás aquí. Y mientras haya milagros, señales y prodigios, tú estarás aquí con nosotros. Y es que por eso hoy declaramos, Señor, que tu presencia está en nuestros hogares para hablarnos, para ministrarnos, para enseñarnos todo lo que son los tiempos que vamos a vivir o estamos viviendo, las decisiones que vamos a tomar en nuestra familia, en cuanto al orden que debemos de tener, en el nombre precioso de Jesús. Amén. A ver, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. ¿Ellos tres que son? Uno. Entonces, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Y dice que ellos están dan testimonio en el cielo, pero también están desde el principio. Y en Génesis dice, me parece que es 1:27, donde está hablando el Padre Celestial, está diciendo que con su palabra empieza a crear los cielos, la tierra, da vida, ¿verdad?, la vegetación, a los animales, al hombre, a la mujer. Y entonces, y hágase la luz, sepárese la luz de las tinieblas, y den fruto, y bueno, etcétera. Pero en el 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué? Ahí tú dices, ¿cómo? Primero dice, hágase la luz, y después en el 1:27 dice, hagamos al hombre. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Y también el Espíritu Santo nos habla ahí en Génesis 1:2. Dice que vamos a leerlo, Génesis. Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desde la creación el Espíritu Santo se estaba moviendo, ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y si vemos más adelante en los evangelios, cuando Juan el Bautista está bautizando a nuestro Señor Jesucristo, dice que se abrieron los cielos y que se oyó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, ¿verdad? En ese momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Y ahora vamos a leer, por favor, Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Que a Dios no lo podemos ver, ¿verdad? No lo podemos ver. Algunos pues, tratan de verlo en algo, pero no, o sea, a nuestro Dios no lo vemos. Es como si te digo, a ver, respira. ¿Sabes de dónde vino el aire que respiramos?
No, no sabemos de dónde vienes, si del norte, del sur, del este o del oeste. No sabemos, lo único que sabemos es que tenemos vida desde el momento que estamos respirando, ¿verdad? Desde el momento que estamos respirando es porque tenemos vida. No sabemos de dónde viene el aire ni para dónde se va. Lo que sí sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, ¿verdad? Cuando le invocamos, cuando le adoramos. Y dice que los que nosotros también, acuérdense que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Nuestro espíritu, como ahorita, se está alimentando de la palabra de Dios porque somos espíritu. El día que el Señor nos llame a cuentas, pues nuestro cuerpo, ese estuche que Dios nos está prestando, pues ese se queda aquí en la tierra, ¿verdad? Ese se va a hacer polvo, se va a hacer cenizas, se va a quedar aquí en la tierra, pero nuestro espíritu va a subir a la presencia de Dios. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoramos le debemos de adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Cuando le adoramos a Dios en espíritu es cuando estamos mencionando su palabra, cuando sabemos que Él es el único que recibe la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Cuando no le vemos, pero creemos que estamos aquí, porque hay gente que necesita ver algo para creer. No, nosotros no necesitamos ver nada y creemos. Esa es la fe, en que Dios es espíritu y que no lo vamos a ver. ¿Que un día lo vamos a ver ahí en el cielo? Sí, vamos a estar en su presencia, sí, cuando le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar a la humanidad. Por eso dio su vida. Ajá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando tú y yo le hemos hecho esta oración de decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, perdóname todos mis pecados, me arrepiento. Y gracias porque viniste a salvarme. Y gracias porque me diste a tu Espíritu Santo. En esos momentos nuestro espíritu nace, ¿verdad? En ese momento nuestro espíritu nace de nuevo. En ese momento empezamos a leer la Biblia. En ese momento nuestra vida empieza a ser cambiada y transformada. Lo que éramos antes, que era algo negativo, ya no lo somos ahora. Por el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios para que sean transformadas nuestras vidas. En el caso mío, mi familia pues estaba en un desorden, así, en un desorden total, ¿verdad? Estábamos a punto de divorciarnos, ya no había nada, nada en nuestro matrimonio, ya no había respeto. Te estoy hablando de hace 30 años. Ya no había respeto, ya no había amor, o del amor estaba muy escondido. Pues los hijos viendo el mal testimonio de su papá y mío. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a la vida de mi esposo, a la vida mía, y nos cambia y nos transforma, hay una oportunidad grande en la vida de los dos de perdonarnos, de vivir un estilo diferente conforme a la palabra de Dios, y que nuestros hijos, primero que mi esposo y yo fuéramos perdonados, salvados y que viviéramos una vida diferente de respeto, de reconocer que él era la autoridad de la casa, que él es la autoridad de la casa, de que mis hijos, ¿verdad?, deben de honrar a sus padres, de que yo debo de honrar a su padre, de que en una familia debe de haber amor, en una familia debe de haber perdón, en una familia debe de haber gozo. Ese fue el cambio y la transformación que hizo el Espíritu Santo de Dios. La gente ya no daba una por nosotros, ¿eh? Y de en serio, mi esposo estuvo a punto de morirse. Y mi esposo y yo preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? No estuviéramos aquí, ya ni lo contaríamos. Pero gracias, gracias a Dios por ese infinito amor, por su misericordia, por su favor, por su Espíritu Santo, que puso en nuestro corazón el querer como el hacer para hacer su voluntad. Entonces, yo te quiero decir que el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas para poder conocer a Dios y para poder ser transformados y cambiados. Entonces, sí quedó claro que el Espíritu Santo es Dios. A otra pregunta que te pudieras hacer. ¿Es una persona? Sí, sí es una persona, el Espíritu Santo. ¿No es una sombra o una fuerza? En algunas personas dicen que es una fuerza, es una energía. No,
El Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto infinito, que tiene voluntad y que tiene sentimientos, ¿verdad? Cuando la palabra dice, y no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Cuando dice, no contristéis, quiere decir que nosotros lo ponemos triste cuando desobedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando no obedecemos la palabra de Dios, Él se entristece, ¿verdad? Cuando Él pone ese fuego en tu corazón para hablar la palabra de Dios, cuando te dice, hija, levántate, ten ánimo, sigue adelante, esto va a pasar, no temas, no desmayes, porque yo soy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, y tú te levantas, ¿verdad? Te levantas y dices, gracias, Señor, porque ahora yo sé que tengo una oportunidad de vida, porque yo sé que hoy me vas a dar trabajo, porque yo sé que hoy mi familiar va a estar sano, porque yo sé que mis hijos van a honrarme, porque yo... Entonces empezamos a creer la palabra por fe. Pero eso, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero cuando Él está con nosotros, pues Él nos está animando, nos está levantando, ¿verdad? Él nos da ese aliento de vida, pero también lo podemos entristecer. Entonces Él también es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y que no te diga, no, pues es la energía, no es una energía, ni es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es Dios en la Trinidad, ¿verdad? Entonces el Dios Trino. Acerca del Espíritu Santo, Él tomó parte de la creación, como lo vimos en Génesis 1:2. Que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Y al pueblo de Dios, en Isaías 63, 11, 13, nos habla de cuando lo sacó. Vamos a leerlo, ¿sí? Isaías 63, 11, 13. Isaías 63. Del 11 al 13. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? ¿El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿El que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto, sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tú a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién fue el que sacó? ¿Quién dio? ¿Quién hizo todos esos milagros? ¿Quién hizo todo ese? Levantó, abrió el mar en dos, ¿verdad? Para que pudieran pasar, el Espíritu Santo. Dice en el Antiguo Testamento, dice el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Pero yo también te quiero aclarar algo, que cuando tú leas el Espíritu de Dios, siempre va a ser con mayúscula. Cuando leas Espíritu del hombre, es con minúscula. Y aquí está hablando del Espíritu de Jehová. Entonces, a Él estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Animándolos, llevándolos a que cruzaran, guiándolos a que pasaran a la tierra prometida, ¿verdad? Porque ese era el fin de Moisés, sacar a su pueblo de Egipto, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. 3. Es el único autor de toda la Biblia. Hay gente que dice, no, pues la Biblia la escribieron los hombres. Pues sí, sí los escribieron los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así fue como se escribió la Biblia. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es vida. Eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos anima, nos levanta, porque nos está hablando ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo ya entendemos lo que es la palabra de Dios, porque no podemos leer la Biblia como cualquier libro. Ay, pues ya lo terminé de leer. La palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, nos está inspirando también a nosotros el Espíritu Santo. Cuando tú dices, híjoles, yo ya no puedo seguir adelante, estoy cansada, estoy decepcionada de esta situación,
Y cuando ya me quedé sin trabajo y se viene un desánimo, una tristeza, porque dices, ¿cómo voy a sacar los gastos del hogar, mi esposa, mis hijos? Y cuando el Espíritu Santo te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, es Filipenses 4:13. Y cuando tú dices, sí, Señor, todo lo puedo, tú eres un Dios creativo, tú me vas a decir lo que yo voy a hacer para que traiga el alimento al hogar, para que mis hijos tengan que comer, no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Pero tú me vas a llevar a ese lugar donde me van a dar el trabajo, o tú vas a hacer, me vas a dar de una manera creativa, aún dentro del hogar, qué hacer. Mira, yo sé que tú dirás, bueno, pues es que yo necesito el trabajo porque ahí me pagan lo que ya son tus gastos semanales o quincenales o mensuales, ¿verdad? Pero yo he oído ahorita de mujercitas que han tenido trabajo en este tiempo de la pandemia. Y que han salido adelante por su creatividad que Dios les dio. ¿Quién les dio esa creatividad? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en la mujer virtuosa de Proverbios 31, una mujer emprendedora, una mujer que hacía negocios, empresaria, una mujer que trabajaba en las noches. Dice que aún de noche su lámpara estaba prendida porque a ella le gustaba trabajar. No tenía ella necesidad de trabajar, tenía un esposo rico. Mas sin en cambio, ella nos demuestra cómo una mujer también puede ayudar al esposo. O por ejemplo, hay mujeres ahorita que son viudas o mujeres que el esposo se fue de casa, ¿verdad? Ahorita he oído de mujeres que hacen unas ricas pizzas y que las andan vendiendo. Ahorita oigo de mujeres que se levantan muy temprano o que se duermen muy tarde para poder hacer unos cubrebocas. Entonces, o Dios les da la creatividad de cómo a través del internet pueden ellas hacer sus ventas. Entonces, yo te quiero decir que para Dios no hay nada imposible, nada. Que podemos trabajar, que podemos hacer algo dentro del hogar y que no te desanimes y que también se va a abrir esa puerta. Claro que se va a abrir esa puerta donde tú vas a trabajar para llevar el alimento a tus hogares. Pero lo que te quiero decir es que Dios le daba la creatividad a esta mujer de Proverbios 31, del 10 al 31, tú lo puedes leer en tu casa. Dice que ella trabajaba con el huso era como una máquina, yo creo que hilaba o tejía, y ella hacía sus tapetes, ella vestía a sus hijos, ella les hacía su ropa, ella dice que aún salía a comprar, hacía negocios para comprar tierras. Entonces, dile, Señor, dame esa creatividad, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, hoy que te estoy conociendo, dame esa creatividad para que yo pueda salir adelante en las finanzas en mi hogar. Ahora, dice, entonces es el único autor de la Biblia, el Espíritu Santo, ¿sí? Fue enviado por Jesús. Vamos a leer, por favor, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos consuela en nuestro dolor, el que nos consuela en nuestra aflicción, el que nos consuela en el luto, el que nos consuela en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él es el consolador. Cuando tú oyes del consolador, estás oyendo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú oyes y estás hablando la verdad, el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. A lo mejor la vida pasada decíamos muchas mentiras. Y cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo te dice ya, basta ya de tanta mentira, basta ya de tu vida pasada. Y empezamos a hablar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es lo que decimos. Y es cuando mucha gente te dice, ¿qué te pasó? Ya no hablas como antes. Ya no eres la grosera que decías tanta grosería antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Está cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Ya hablamos tan diferente. Hablamos por fe, creyendo las cosas que no son como si fuesen.
Declaramos vida, declaramos salud, declaramos bendición, declaramos que somos prósperas, declaramos que nuestros hijos crecen en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Declaramos que el Señor hoy nos da nuevas fuerzas como el búfalo. Declaramos cielos abiertos el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando una verdad con nuestra boca, estamos hablando la palabra de Dios, que es verdad y que es vida. Entonces nuestra vida, el Espíritu Santo es la que nos las está cambiando y es la que y el Consolador fue enviado, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Él partiera, habló a sus discípulos y les dijo que no estuvieran tristes, que Él estaría un poco de tiempo y después ya no. Si tú lees todo el 15 y dice, pero enviaré al Consolador para que no nos quedáramos, ¿qué? Huérfanos. Que esa es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo, para que no nos quedáramos huérfanos, mandaría el Consolador. Y el Consolador es el Paracletos, el que está junto con nosotros, el que te está guiando. Antes nos guiaba la conciencia, porque no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón antes, no sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Nuestra conciencia nos decía, ya no mientas, ya no engañes, ya no te burles, ya no robes, etcétera, ¿verdad? Nuestra conciencia, y nosotros decidíamos obedecer o no obedecer, la conciencia nos avisaba, pero ahora es más claro, ahora es quién es el que nos dice, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, guía mi vida, este día guíalo a tu verdad. Y cuando de repente ves que a una persona se le cayó un billete de 50 a 200 pesos y dices, ay, que se vaya para que yo lo pueda recoger y quedarme de él. Y el Espíritu Santo te dice, no, dile a la persona que se le acaba de caer su billete. Entonces en ese momento, cuando le decimos a la persona, oye, mira, se te cayó tu billete, la persona se va a ver bien contenta y te va a decir muchas gracias. Pero si tú haces lo contrario, pues entonces vamos a contristar al Espíritu Santo y nuestra vida no tiene un cambio. Y nosotros tenemos que tener un cambio día a día, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, ¿quién nos los dejó? Nuestro Señor. ¿Por quién fue enviado? Por Jesús. Él dejó al Espíritu Santo cuando Él partió, ¿verdad? Con el Padre Celestial. Sus nombres revelan su personalidad y divinidad. Espíritu de verdad, ahorita lo, Juan 16:13. Así como leímos que es el Consolador, el Espíritu de verdad, también en Juan 16:13. Sí, Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Si tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles, a mí me sorprende la presencia del Espíritu Santo tan tremenda que está en nuestras vidas, porque sigue estando en nuestras vidas. El libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Mira, por ejemplo, cuando Pablo tiene el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y lo manda a la casa de Ananías después de que pierde la vista 3 días y le dice que Ananías va a orar por él, y eso se lo revela el Espíritu Santo a su espíritu. Y después también se lo revela a Ananías a través de una visión en sueños, que va a llegar, ¿verdad?, Pablo a su casa, que era Saulo, ¿verdad?, que va a llegar a su casa y que le va a imponer las manos y que va a orar por él, y que va a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos y que encerraba en la cárcel a hombres y a mujeres. Le tenían miedo. Es más, en ese momento, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él había pedido cartas para matar a los cristianos. Él mismo, en su celo que él tenía, decía que lo iba a hacer, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue cambiada y transformada. Cuando llega a la casa de Ananías, pues Ananías tenía temor, porque dijo, no es este hombre el que está matando a los cristianos y metiéndolos a las cárceles. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, sí, ora por él, porque este hombre me va a hacer a mí ¿cómo se dice? Ayuda aquí en el reino, ¿verdad? Entonces él llega a Pablo a su casa y 3 días dice que él ayuna, que no ve,
Y el día que Ananías ora por él y le dice la visión que Jesús le dijo que llegaría a su casa y que orara por él y que le impusiera las manos, se le cae, dice que como escamas de los ojos, y entonces empieza a ver. Eso son las vendas mágicas que tenemos, que no nos permiten ver a veces nuestros errores, que no nos permiten a veces ver nuestros pecados, que a veces creemos que estamos bien y no estamos bien. Y cuando somos guiados a la verdad del Espíritu Santo, nos confronta a nosotros mismos de ver cuando estamos mal. Entonces Él cambia su vida, el Espíritu Santo lo llena y Él empieza a predicar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía, ¿a qué? A la verdad, y Él tiene ese nombre, Espíritu de Verdad. Cuando estás hablando acerca del Espíritu de Verdad, estamos hablando del Espíritu, ¿qué? Santo. Luego dice que el Espíritu de Santidad en Romanos 1:4. Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí le está dando el Espíritu de ¿qué? De santidad a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue santo, en Él no hubo pecado, ¿verdad? En el que no hubo pecado, Él murió por nosotros llevando todos nuestros pecados, pero Él no tuvo pecado, Él no pecó, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios en Pedro, me parece, dice, sed santos, o sea, nos está diciendo a todos que seamos santos, porque Él es santo. Espíritu de vida, Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu Santo da la vida, ¿verdad? Él sopla la vida en nosotros. En el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice que nacemos de nuevo, ¿verdad? En ese momento, Él sopla la vida a nuestro espíritu. Por eso dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros deleites. Tú dices, ¿cómo? Sin Cristo ando muerto, ¿no? Pues si yo tengo vida, yo vivo, yo me muevo, yo respiro. Sí, pero en nuestro espíritu, por los pecados, andábamos muertos, ¿verdad? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de vida sopla sobre nosotros. Espíritu de Dios, Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en nuestro cuerpo? El Espíritu de Dios. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, cuando nos transforma y nos cambia, ya no podemos ser los mismos pecadores, ya no podemos andar en nuestros deleites, en nuestras cosas mundanas, en nuestros pecados, ya no. Tenemos que cambiar definitivamente, ¿verdad? Luego dice Espíritu también de fe. Primera de Corintios 12:8-9. Primera de Corintios 12:8-9. Dice, porque esa es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Bueno, en ese nos vamos a llevar una clase viendo los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él es el Espíritu de fe. Él es el que nos da a nosotros la fe para creer la palabra de Dios, para declarar la palabra de Dios, para profetizar la palabra de Dios. Espíritu de poder, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ya no, ¿se acuerdan? Está en Jueces, cuando de Gedeón, ¿verdad? Que ya también no podían salir porque los filisteos ya no los dejaban salir, los tenían ahí todos acorralados. Y cuando se presenta Dios delante de, le habla a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y él dice que él no es esforzado y valiente, era un hombre miedoso. Pero cuando Dios le vuelve a decir, varón esforzado y valiente, tú salvarás a mi pueblo,
Entonces él lo creyó, Gedeón, y verdaderamente fue un hombre valiente que salvó a su pueblo. Entonces tú y yo ahorita a lo mejor a veces decimos, ay no, es que qué miedo quedarme sin trabajo, qué miedo que me vaya a dar una enfermedad, qué miedo de ese virus, qué miedo que salgan mis hijos, qué miedo. O sea, ya la palabra miedo viene a formar parte de nuestra vida, cuando el miedo viene de parte del diablo. Y el espíritu de vida está soplando la vida sobre nosotros y nos está dando poder. ¿Qué nos está dando? Poder. Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu Santo de Dios viene, estaban todos juntos unánimes orando en el aposento alto, ¿se acuerdan? O si quieren lo leemos, porque me parece que con este vamos. Se va el tiempo muy rápido, yo pensé que iba a avanzar mucho. Pero sí quiero que quede bien claro cuando recibimos el poder. Y en el libro de Hechos 1, a ver, dice que estaban todos juntos unánimes orando y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Dice, estaban todos, la venida del Espíritu Santo, así dice, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Necesitaban ser llenos, pero antes en el 1:8 dice, nuestro Señor Jesucristo les está recordando esta promesa que les dio, que no salieran de Jerusalén hasta que esperaran la promesa del Espíritu Santo, porque ya lo vimos. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, pero recibiréis dunamis, que es como dinamita. Recibiréis poder para ser una mujer aguerrida. Recibiréis poder para ser una mujer que ora por los enfermos y van a suceder señales, milagros y prodigios. Pero recibiréis poder cuando llames las cosas que no son como si fuesen. Cuando no nos conformemos a las cosas de este mundo. Cuando declaremos la palabra de Dios diciendo, todo lo puedes en Cristo que te fortaleces, y Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿De quién temeré? ¿Del hombre? No, yo no puedo temer del hombre, yo temo de a Dios. Dice, si el Espíritu Santo de Dios está y nos da poder, no podemos ser ya cobardes. Ya no podemos ser cobardes. Él nos ha dado el Espíritu Santo de poder. Y mira, te lo puedo explicar. Cuando los discípulos andaban con Jesús, ¿qué pasó? Dice, no, yo te seguiré hasta la muerte. Así dijeron los discípulos. ¿Y qué pasó con Judas? Judas lo traicionó, tenía un corazón malo, ¿verdad? Dice que lo llenó Satanás, lo tocó y lo vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, pero no se arrepintió, tuvo un remordimiento y se quitó la vida. Y luego, ¿quién lo niega? Pedro lo niega, ¿verdad? Pedro lo niega. Y se pone muy triste porque nuestro Señor Jesucristo ya se los había dicho, pero él pensó que no, que él iba a seguir hasta la muerte, pero lo negó y después se escondieron cuando es arrestado nuestro Señor Jesucristo. Y aparte el carácter de Pedro era muy arrebatado. Cuando llegan a arrestar a nuestro Señor Jesucristo y llega ese soldado Malco, ¿verdad? Y le corta la oreja y dice nuestro Señor Jesucristo que no es así, tenía un carácter arrebatado. A veces todavía hay mujercitas así con ira, mujercitas que no tienen dominio propio, ¿verdad? De repente se nos va, no hay templanza, que también vamos a ver el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene ese poder, ¿sabes qué? Somos mujeres diferentes, que ya no odiamos, que ya amamos, que ya no maldecimos, que bendecimos. Viene una transformación completa a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando están todos juntos ahí? Están juntos orando y cuando llega ese poder y los llena del Espíritu Santo y empiezan a glorificar a Dios. Entonces es cuando Pedro se levanta por primera vez y predica la palabra de Dios a 3,000. Y los 3,000 personas, ¿verdad?, reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el poder que te hablo. Ese es el poder para hablar la palabra de Dios. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo
para seguir adelante en esta vida, para no quedarnos callados. Porque ¿sabes qué? Ahorita es cierto, está muriendo mucha gente, pero mucha gente sin Cristo. ¿A dónde va a pasar la vida eterna? ¿A dónde va a pasar la vida eterna? Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a clamar la vida, vamos a clamar trabajos, vamos a clamar que mientras estemos aquí en la tierra, seamos llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, que no nos quedemos con miedo, que no nos quedemos siendo las mismas mujeres con la vida pasada que teníamos. Yo, que tus hijos, que tu esposo puedan decir, esposa, sigue escuchando esas clases, sigue leyendo la Biblia porque tu vida es diferente. Una vez yo les dejé de tarea a las mujeres, en el grupo de mujercitas, pregunten en su casa si ha habido cambios en su vida o no. Y claro, que al dejarles yo esa tarea, yo también tenía que preguntarles a mis hijos que si había un cambio en mi vida. Y el chiquito fue el que le pregunté, el chiquito que ahorita tiene 30 años, ¿verdad? Le dije, oye, Isaías, ¿sí ha habido un cambio en mi vida? Y me dijo, sí, mamá, eras bien gritona, ya no eres gritona. Entonces yo dije, ay, ¿cómo yo gritona? Te digo que a veces no nos damos cuenta de quiénes o cómo somos, sino que tenemos que ser diferentes, totalmente diferentes, y para eso tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, pero también necesitamos conocerlo, y es lo que hicimos el día de hoy. Es el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el que nos guía a la verdad, es el Espíritu de santidad, es el Espíritu de fe, que nos da la fe, porque si no tenemos fe, si yo puedo leer la Biblia y la Biblia me dice, ¿sabes qué? Mi diestra de poder te salvará. No moriré, sino que viviré. Si no, dice, no morirás, sino que vivirás. Entonces yo creí esa palabra. Y fue cuando el Señor me sanó de cáncer, ¿verdad? Cuando mi hijo Armando me dijo, mira, mamá, es de Hillsong. ¿Cómo se llama? Bueno, pues una canción de Hillsong donde el Espíritu Santo lo guió a hacerlo. Fue una pastora que también pasó por una enfermedad de cáncer. Darling. Y yo también estaba en esa situación de la recuperación. Entonces mi hijo me la trajo y me dijo, mamá, escúchala. En el nombre de Jesús se llama la alabanza. Y entonces a mí cuando yo escucho una alabanza, me gusta saber en qué parte de la Biblia está lo que están cantando. Y esa canción, esa alabanza o esa adoración está en el Salmo 118. En el Salmo 118, ahorita te digo la cita, que yo lo creí, porque te estoy hablando de creer. 15, dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. O sea, yo lo creí. ¿Y sabes qué? ¿Para qué el Señor me dio vida? Para compartir su palabra, para dar testimonio de los cambios que el Señor ha hecho en mi vida, de los milagros que Dios está haciendo en mi vida, día a día. Hoy es un milagro, estamos con vida, ¿verdad? Hoy es un milagro, el Señor nos va a traer el alimento. Porque decía David, no es un salmo, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Yo lo creo y yo lo declaro sobre mi descendencia, que no mendigará el pan, que el Espíritu Santo de Dios estará con ellos siempre, activándolos en la creatividad, activándolos en el trabajo, activándolos en los dones, en lo que ellos desarrollan, para que ellos y sus hijos y sus esposas tengan una vida espiritual que agrade al Señor. Eso se manifiesta. Cuando tú das testimonio, cuando la gente te ve, ¿qué te pasó? Tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, tengo un Dios de poder, tengo un Dios salvador, tengo un Dios que me anima, tengo un Dios que me levanta. La tristeza quedó atrás. El luto, el Espíritu Santo me está consolando cuando viene la ausencia de mi ser amado. Cuando viene la angustia, porque hay hijos chiquitos que tienen que comer y que no hay alimento, ¿sabes? Yo te quiero decir que hasta el día de hoy yo no me he quedado un solo día sin comer. Y mi esposo también un tiempo pasó en que se quedó sin trabajo. Pero fue cuando el Señor lo llamó a trabajar de tiempo completo en la obra de Dios.
Y yo viví esa etapa, y te puedo decir que esa etapa que viví sin trabajo de mi esposo, en lo que lo llamaban a trabajar de tiempo completo a la iglesia, el Señor no me dejó sin nada. Y hasta la fecha, el Señor está conmigo. Entonces, tenemos que creer las promesas de Dios, tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos que honrarlo. Y levanta tus manos ahí donde estás. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a nuestra casa. Espíritu Santo de Dios, danos ese poder, como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese poder tuyo, Señor, para hablar tu palabra con denuedo. Necesitamos ese poder tuyo, Señor, para creer tu palabra, tener fe. Necesitamos ese poder, Señor, para orar por los enfermos y que sean sanados, para echar fuera demonios, Señor, para hablar nuevas lenguas, para tener esos dones, Señor, que más adelante los vamos a ver, pero principalmente para que mi vida sea cambiada a través del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, justicia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Danos, Espíritu Santo. Danos ese poder, danos esa llenura. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, que verdaderamente seamos transformadas y cambiadas, que nuestros hijos y nuestro esposo puedan decir, ¿qué te pasó, mamá? Eres una mamá que amas, eres una mamá que perdonas, eres una mamá que ora siempre por mí, eres una mamá que siempre profetiza sobre el hogar. La palabra de Dios. Eres una esposa que siempre me levantas los brazos. Eres una esposa que me respetas y me honras. Eres una esposa que cuando yo estoy ocupado, tú no dejas de orar por mí, de levantarme. Cuando estoy enfermo, oras por mí para que el Señor me sane. Ahorita que no tengo trabajo, eres una mujer que estás clamando para que pueda yo tener un trabajo. Que tus amigas te puedan decir, gracias amiga, porque estás orando por mí y siento la presencia de Dios en mi vida. Están cambiando las cosas, se está yendo la enfermedad, se está yendo la tristeza, se está yendo la angustia. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo, usa nuestras vidas, llénanos de ti y te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Da valor, Señora, a Ale, Señor. Aquellas mujercitas que están por dar a luz, la hermana de Hugo, Estalí, Señor, la hija de Pili, que ya están a dar a luz, hay más embarazadas, guarda su embarazo, Señor, hasta el momento de que van a dar a luz, Señor. Está Isabela, está no me acuerdo el nombre de otra personita que dio su nombre, pero lo tengo anotado y estamos orando por ella. Está Sandra Nava. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, porque traes un poder sobrenatural en ese bebé para el momento del nacimiento, pero también traes un poder sobrenatural sobre la mamá y el papá en ese momento que vaya a nacer el bebé, Señor. Gracias por ese gozo. Gracias porque dice que todo espíritu de cobardía se va y tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días como reunión de mujeres.